Hola a todos, mi nombre es Malafama y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo voy a hablar un poquito de la sensibilidad. Como saben, en la sensibilidad nueva hubo una actualización y ahora no llega hasta 20, sino que llega hasta 30. Antes el tope de la sensibilidad era 30, era 20 para cada uno y ahora es 30. Por lo tanto, mucha gente cambió. Yo tengo que decir, como ven ahí, esa es la sensibilidad que utilizo ahora mismo. 17, 17, 15. Si se acuerdan, en el último vídeo que subí del francotirador, que hablé un poco de la sensibilidad también, en ese momento yo utilizaba 17, 15, 15, si no me equivoco, y decidí subir un poquito la sensibilidad del objetivo, porque eso sí que se me hacía que afectó un poco el tema de subir hasta 30, porque, o sea, lo normal sería que sea como está, muchísimo más lento. Y el primer día que jugué, sí que se me hacía muy lento y lo subí un poco. Creo que lo subí a 20, 20, 15, y el 15 lo dejé así. Pero por el paso del tiempo notaba como que fallaba mucho, y fui bajando de a uno. Puse 19, 19, 18, 18 y hasta que estoy a 17, 17. Y yo me voy a quedar así porque para mí 17, 17, 15 es lo mejor, es donde me siento más cómodo. Y no me canso de repetirlo. Cada uno es diferente. Que ahora vayan y copien 17, 17, 15. A lo mejor no les va bien, a lo mejor sí, y perfecto. Pero a lo mejor no les va muy bien, que digamos. Porque ustedes, a lo mejor apuntan, tienen más, más tacto a la hora de apuntar, apuntan más despacio que yo, y les conviene más una sensibilidad más alta. Pero bueno, como dije, cada uno es diferente. Y vieron también que la evasión omnidireccional la desactivé. Antes estaba activada, la desactivé. Me encuentro mejor jugando así. Pruébenlo si quieren, vayan cambiando partida, desactívenlo y en otros actívenlo para que vean la diferencia. Y bueno, eso fue todo, espero que les haya gustado y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.